el individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los Sonidos del Pueblo. El golpe tocuyano, con los golperos del Tocuy. Es como igual como sucede en todas las regiones donde se hace emblemático un ritmo, como decir en el llano, el que canta chipola, el que canta carnaval, todos son ritmos diferentes, 6x6x derecho, zumba que zumba. Para nosotros lo más emblemático es el golpe tocuyano, porque es lo que se hace emblemático para nosotros, el golpe tocuyano, porque en él podemos declarar una cantidad de cosas, de protesta, de siembra, de amistades, de amor, de serenata, de toda esa cantidad de cosas. Entonces se nos hace fácil y el ritmo es completamente contagioso por la instrumentación tan alegre que tenemos. Así es que para nosotros pues el golpe tocuyano es algo así como decir nuestro himno en el aspecto folclórico. Y afortunadamente pues esta agrupación que se ha sabido mantenerse todo el tiempo, así como ustedes la terminan de interpretar, pues, porque se puede visualmente, pues entonces han sabido mantener esa enseñanza que se hizo desde un principio, sobre todo en la instrumentación, que no se ha llegado a alterar en ningún momento, siempre el mismo ritmo, la misma instrumentación. Eso sí, los golpes con diferentes letras, diferentes formas de componer, si es de protesta, si es de, como ya les dije anteriormente, de para agricultura, para las aves, para el río, para los cerros, para nuestro ambiente. Eso es el golpe tocuyano, un aire de ritmo, como se dice en el término criollo. Me voy a morir de amor, de amor, me voy a morir, me voy a morir de amor, me voy a morir de amor, me voy a morir, me voy a morir. Bueno, el golpe tocuyano se origina aquí en el Tocuyo, de acuerdo a todos los estudios que se le han hecho, porque es un complemento del tamunangue, que el tamunangue es una mezcolanza de razas y de ritmo entre euroafricana, y después queda como complemento después de que se cumplen los ritos religiosos de los zones de negro, porque a uno le dicen tamunangue, pero nosotros seguimos diciendo de los zones de negro. Entonces en la mañana, cuando ya la gente está cansada, que necesitan alegría, pues entonces empiezan a interpretar los golpes, que son ese ritmo emblemático que nosotros decimos que tenemos. Y empieza uno a cantarle, si es a la novia, si es a un animal, o a cualquier cosa que uno le impiden aquello. Entonces eso es el golpe tocuya. Anda, Josefina, dame lo que te pedí, si tú no me das tu beso, mi amor, me voy a morir. Una identificación, que es tan así que si usted llega a cualquier parte y es tocuyano y le dicen, cántame un golpe tocuyano, y usted dice, no, es que no sé, dice, entonces no es tocuyano. ¿Entiendes? Es una identificación tan igual como el juego de garrote, como tocar el cuatro. Aquí se tocan los instrumentos que sirven para interpretar el golpe tocuyano, se tocan de la forma más completa que puede haber, porque para eso hemos servido de guía para la cantidad de agrupaciones de golpes tocuyanos, pero modernos. Por decir algo, agrupaciones que la cantan a su estilo, que también son comerciales, pero siempre con la misma, el mismo sabor del golpe tocuyano.
Para tierra hermosa y generosa, eres canción, musa y poesía. No te olvidaré, jardín preciado, en ti donde nace la alegría. Para tierra hermosa y generosa, eres canción, musa y poesía. No te olvidaré, jardín preciado, en ti donde llegar la noche caloreña y un sabroso golpe en tu puñano es para olvidar todas las penas. Se oye el sonar de una guitarra al llegar la noche caloreña y un sabroso golpe en tu puñano es para olvidar todas las penas. El turista que llega aquí se queda, vida de tu pueblo por esta tierra, si se encuentra una guada es para quererla, por eso cada noche sueña con ella. El turista que llega aquí se queda, se olvida de tu pueblo por esta tierra, si se encuentra una guada es para quererla, por eso cada noche sueña con ella. Si se encuentra una guada, por eso cada noche sueña con ella, por eso cada noche sueña con ella, por eso cada noche sueña con ella. La forma musical, se sabe que ya nosotros estamos tratando de hacerlo igual como se hace el joropo, que es un 6x4 o 4x4, como se quiera decir. Y entonces estamos tratando de asociarlo porque es el ritmo que nos hace llevar las rimas que hacemos en las coplas, llevarlas a una medida exacta. Entonces, pues eso es lo que te dije al principio, que era la instrumentación. Norsal dice la instrumentación. Y bueno, eso va marcado con una tambora, un 4, un 5, un medio 5, cuando se quiere hacer con exactitud. Ahora, cuando se dominan bien los instrumentos, puede ser 2, 4, un 5, un medio 5, una tambora y maraca. Y los coros y dos personas que van haciendo la de solista todo el tiempo a dúo, que es una cosa que para nosotros es completamente respetada. Y con respecto al ritmo, pues hay personas que se encargan, unos de repicar, otros de hacer la base y otros pues de alegrar, porque nosotros también la base fundamental de nosotros, del golpe tocuyano auténtico, es la alegría, siempre pegar un grito a tiempo, pegar un silbido en el momento que se necesita, no atravesarse, que desluzca pues la melodía ni lo que estamos interpretando. Que nosotros nos sirve el golpe para enamorar, para criticar, para componerle el animal, para componerle a nuestra fauna, y también nos sirve para la revolución, por cualquier estrofa revolucionaria. Yo no sé si ustedes han oído un golpe que dice tiro, 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 tiro yo, que en la guerra de los Vargas, fulano fue el que murió. Eso es un golpe revolucionario, ¿entiendes? Que no con aquella técnica que es la canción de revolución ahorita, pero sí criollamente. Y así como ese golpe, muchos más que se identifican a través de la estrofa que tú estás haciendo y del estribillo que tengas que cantar, porque el estribillo es el que te identifica el golpe como tal. Lejos de Barquisimeto, me la llevo pa' Caracay. Lejos de Barquisimeto,
en día me siento yo orgulloso de que sean los golperos del Tocuyo quien esté llevando a los diferentes rincones de nuestra Latinoamérica, pues ese famoso golpe tocuyano, ya que hay muchos ciudades y pueblos del Tocuyo de Venezuela de que se busca la manera de interpretar nuestro golpe tocuyano. Aunque hemos tenido algunos contratiempos con personas que quieren, no, que eso es de aquí, que eso es de allá, eso es mentira. Porque el golpe tocuyano se llega a ser grande y ya cuando se hace la mezcolanza de esas razas que yo te dije de la euroafricana, y de ahí fueron naciendo entonces las personas que se podían interpretar fuera de los zonas de Tamunangue, lo que llaman el golpe, que lo utilizaban ya para un descanso, para un refresco, se llamaba eso, refrescar de tanto cantar la parte religiosa. Cuando se vaya con otro, ay no, no sé qué será de mí. Cuando se vaya con otro, ay no, no sé qué será de mí. El que te cante este golpe, ay sí, larga la brima por ti. El que te cante este golpe, ay sí, larga la brima por ti. Cuando no esté enamorado, soy el presidente desde que nos fundamos. Hemos grabado alrededor de 16 CD. Claro, fijo, directamente los golperos hemos grabado 13. Hemos tenido reconocimiento de San Antonio de Oro, Don Pío Alvarado, Maestro Carrillo. Hemos tenido Barquisimeto en primera clase, el obelisco de oro de Barquisimeto. Hemos sido nombrados por la gobernación del estado, patrimonio cultural viviente. Aquí nació Venezuela y se hizo grande el saber. ¿Qué valor tiene el Tocuyo? Pregúntale a Don Manuel. ¿Qué valor tiene el Tocuyo? Pregúntale a Don Manuel. Aquí nació Venezuela y se hizo grande el saber. Aquí nació Venezuela y se hizo grande el saber. Nosotros somos hemos sido la máxima representación del golpe tocuyano y del tamunangue. Porque nosotros los golperos del Tocuyo, no es porque tengamos el nombre de los golperos del Tocuyo, sino que nosotros interpretamos los dos géneros, tanto el tamunangue y el golpe. Tenemos el personal suficiente para las dos cosas. Nosotros por lo menos cuando son los golpes, utilizamos la cantidad de músicos que estaban ahorita. Pero cuando estamos con tamunangue somos 16 personas. Porque somos los músicos más 6 bailadores que tenemos en el grupo. La mujer tocuyana, criollita como la lema, dulcita como la caña, criollita como la lema, dulcita como la caña. ¿Qué valor tiene el Tocuyo? Pregúntale a Don Manuel. ¿Qué valor tiene el Tocuyo? Pregúntale a Don Manuel. El Tocuyo Lara, pues, nosotros nos orgullece cuando vemos que un grupo, por lo menos, sale un grupo de golpes tocuyanos, de tamunangue. Eso es lo que no es la idea nuestra. Porque nosotros también tenemos una escuela aquí en el Tocuyo, donde enseñamos a los muchachos
a bailar y a cantar tamonanga y el golpe tocuyano. Nosotros en realidad pues hemos siempre sido la máxima representación del Lara, porque también, bueno, junto, no sé si junto con el grupo de Don Pío Alvarado, que somos los más viejos de todos los grupos folclóricos que tenemos, que hay muy buenos grupos. Entonces, hacían intercambio en las emisoras, entre los golperos, Tocuyo y Don Pío Alvarado. Entonces, hacían unas llamadas de broma, mano a mano, que llamamos en esa época, y la gente llamaba, mira, tantos puntos para los golperos, tanto para Don Pío. Y hacían espectáculos tanto con nosotros, con Don Pío, juntos. Nosotros, si eran los festivales, nosotros, él venía representando a la gente de Carol y nosotros veníamos representando el Tocuyo. Entonces casi siempre teníamos la suerte de caer casi cerquita en las mismas habitaciones. Entonces Don Pío, cuando llegamos de tocar en el festival, él dos iba para la habitación de nosotros y nos daba serenatas a nosotros allá. Después íbamos nosotros, le damos serenatas. Aquí nació Venezuela y se hizo grande el saber. Aquí nació Venezuela y se hizo grande el saber. ¿Qué valor tiene el Tocuyo? Pregúntale a Don Manuel. ¿Qué valor tiene el Tocuyo? Pregúntale a Don Manuel. Aquí nació Venezuela y se hizo grande el saber. Aquí nació Venezuela y se hizo grande el saber. Aquí nació Venezuela y se hizo grande el saber. Aquí nació Venezuela y se hizo grande el saber. Thank you.
Y un día estábamos tocando una fiesta y la gente estaba tan animada con nosotros porque estábamos tocando sabroso y yo, tú sabes, uno, el público es el que motiva a uno. Y yo veo que esa gente está aplaudiendo, entonces empiezo yo a mover las maracas y las tiro para acá, las tiro para allá. Una de esas llegó, me eché un rafelo, me refalé y caí en el suelo, pero en el mismo intento de conservación. Me quedé con las maracas en el suelo tocando, ¿no? Y la gente aplaudiendo y la gente creía que era que yo tocara las maracas en el suelo. De golpe llegó uno de los integrantes y me dio la mano y la gente se dio cuenta que era que me había caído. A la orden aquí en el Tocuyo, con una escuela donde enseñamos a los muchachos a cantar golpe tocuyano, a tocar, a bailar el tamunangue, y cualquier cosa que esté en nuestro alcance, estamos a la orden para todos, tanto para ellos y para ustedes también. Les agradezco mucho a la juventud, que sobre todo los que se acercaron ahora a donde estábamos, de que se ve que se está infiltrando lo que estamos haciendo. Y que esto ahora con más razón, pues tratando de hacer este tipo de publicidad, este tipo de, ¿cómo diremos? La forma en que se está tomando en cuenta, se va a infiltrar más. Y ojalá pues que nuestro golpe tocuyano, nuestros sones de negro, sigan en el mismo pedestal que tienen hasta este momento, que es la segunda danza de Latinoamérica, son los sones de negro, y nosotros somos la primera parte folclórica, el primer grupo folclórico que ha llevado a diferentes partes de Latinoamérica, que creo que ustedes lo saben ya también, porque estamos haciendo pues mucho trabajo con respecto a esto para que llegue a los diferentes lares de tanto del país como de los demás países donde han ido a visitar.